Se acerca un patita y me dice, ¿quieres tirarte en parapente? Le hicimos la vaina, pega, levanta las piernas, ¡fum! Y salí, pucha, el acantilado, la vaina seguía bajando. En picada. Otra vez, ¡ay! ¡Levanta las piernas! ¡Levanta las piernas! ¡Levanta las piernas! Los cables de alta tensión los he visto así. ¡No jodas! ¡Ponte fuerte! ¡Ponte fuerte! ¡Me dice, ponte fuerte! Cuando se murió mi padre, se murió en un accidente de tránsito así de repente, ¿ah? ¿Eh? Yo me había ido al cine con Mus, mi esposa, y me dice, vamos a tu casa, que tu papá ha tenido un accidente. Y ahí ya entendí todo. Padre también. Y está involucrado. Estaba involucrado. De pataclown. Me dio la patadita, ey. Ajá. Me voy, chao. Yo soy una perra en calor. Estoy buscando un perro para quedarnos pegado. ¡Ey! Eres una perra en calor. Y estás buscando un perro para quedarte pegado. ¡No! Acá hay mucha metáfora. Mucha metáfora. Mucha metáfora. Hay amor a los animales. Mm. Hay, digamos, ¿no? Conversión de roles, sí. ¿No? No es frontear, es aguantar cuando yo te lo meta. Operada de la teta, el miedo lo dejamos en la gaveta. Te lo juro que ese culo es de otro planeta. Qué lindo texto. ¡Mentira! Estoy mintiendo. Sí. Me has dicho mentiroso. Mentiroso. ¡No! 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 Voy a chutar lengua. Por primera vez. Maldita sea, te odio. Elige una llave. La primera que me llamó. La primera que te llamó. Me dijo, Chalita. Yo no soy. Malo, te dijo. Malo, yo no soy. Pero no, enciende o no enciende la moto. Vamos. 3, 2, 1, va. Una chulería más. Bien contento estoy yo, oye. Bien contento estoy porque el invitado, nuestro invitado para este programa, es una persona, yo quiero mucho a todos los invitados que vienen por acá, pero yo he tenido la oportunidad de trabajar con él en un par de obras de teatro y más allá de trabajar con él y conocernos un poquito más, sí he tenido tiempo de conversar con él y dar fe de lo que dice mucha gente que los conoce, ¿no? Que es una persona muy a la margen de ser talentoso, gran actor, muy gracioso, comediante, clown además. Es una persona muy noble. Cuando le preguntaba a alguna amiga por ahí, ¿qué me podría decir tú de...? No, es un A1, es un caballero, es un gentleman, es noble, es leal, es buen amigo, es bueno. Es Gonzalo Torres, Gonzalete para muchos. ¿Qué tal? Buenas noches, Gonzalo Torres. ¡Qué buena presentación! ¿Qué tal? Qué lindo eso de noble y yo que quería ser reggaetonero en mi vida. A la chata, por ejemplo, le preguntaba, ¿qué opinas, Uy? Gonchi... Es un tipo, es un pan de Dios. Es, no, todo lo que he dicho hace un momento. Solo cuando se molesta, que muy raro, sí ves otra cara, ¿no? Ahí me contarás tú, a ver si dice la verdad o no. Sí, pero después les tienes que preguntar a la chata, que también hemos pasado momentos juveniles con la Liga del Sueño, claro. Con el clown, los backstage que teníamos. No, me ha contado cada cosita, pero mejor no cuentes esta. No. Pero me dijo que te preguntara por tu calzoncillo jetón. Hasta ahora tengo. Lo que es un calzoncillo jetón. Los jetones, sí, los sí. Jetones. Todavía ya se les ha partido el elástico, todo, y quedan flotando, ¿no? Años también, pues, trabajando con la chata, como en Pataclown, pues, ¿no? Sí, no, bueno, con la chata, miles de anécdotas. Y además, anécdotas en el teatro, anécdotas en la televisión, pero también anécdotas viajando. Es que han viajado mucho ustedes. Sí, por el programa, ¿no? Evidentemente, en algunos sitios era una cosa muy graciosa, pero sí, con la chata tenemos una historia que incluye, claro, la música también. Como tú dices, es que tú eres melómano también, ¿no? Así es. Sí, te encanta la música muchísimo. Y claro, tú has empezado con esto, Raúl Romero, con lo no sé quién, no sé cuánto, con la Liga del Sueño. Tremendo, sí, claro. A mí me encantaba la banda. Una época mostra también. Sí. Sí, bueno, y ahí harta gente conocida y con varios amigos, ¿no? La chata ha sido también una etapa de la Liga del Sueño. Sí, claro, claro, claro. Pero a ti, por ejemplo, ahorita que hablamos de la Liga del Sueño, del clown, ¿a ti te molesta que te pregunten siempre por Pataclown? Porque es un referente muy fuerte, ¿no? Y es una pregunta que siempre te dice, ¿qué tal la experiencia de Pataclown? ¿Qué tal? Y es lo primero que uno te va a hacer, Yo tengo otra pregunta para hacerte también, ¿eh? Pero... Pero bueno, no es inevitable, o sea, es parte de mi historia. Y de hecho,
Y se, pero se alimenta más aún cuando, por ejemplo, trabajamos juntos con Wendy, ajá, o trabajamos o estamos con Carlín. Si hay una entrevista conjunta, de cajón alguien tiene que... ¿Cómo fue estar juntos, claro, en Bataclown, no? Este, que, no sé, nos hace... Bueno, es la típica. Ya, no te podría decir, pucha, no me gusta, no me gusta. Podemos a veces torearla dependiendo de la entrevista, pero... Es parte, claro. Contarle que haya cosas de repente nuevas que contar, bestial. Y entonces, hablando de cosas nuevas que contar, vamos a empezar. ¿Tienes tu celular ahí en la mano? Porque imagino que te hemos explicado un poquito. Está ahí, lo ha dejado allá. Ahí se nos pueden traer. Bueno, mientras nos van trayendo el teléfono para jugar, dime qué escribes y te diré quién eres. Ya, ¿cómo es? Nada, tú simplemente vamos a entrar tú vas a entrar a tu WhatsApp porque yo no voy a mirar nada, es privado. Y ya, tú vas a soltar una palabrita para que la pongas en el buscador de WhatsApp. Ya. Y a ver a qué te lleva eso. ¿A qué nos, ajá, lleva? Mejor dicho, para ver si nos puedes leer o contar una de tus últimas conversaciones. Busca algo que seguro nunca te han preguntado. No sé. Payaso. Payaso, pues. Payaso. Payaso. Generalmente cuando digo payaso, no digo payaso, digo clown, ¿no? Claro. A ver, ¿qué es una amiga Claudia? Ah, ya. Yo le mandé una foto que le había hecho un arreglo. Ajá. Y me dice, man, ya ese es José José cantando el payaso. Ah. Sí. Bueno, siempre payaso, tienes algo de música y de payaso también, pues, ¿no? Definitivamente. Ya lo está dejando ahí bien claro en tu WhatsApp. Pero, ¿qué tanto te gusta la música, tía? A mí me encanta la música. No solamente escuchar, sino que también de vez en cuando tocar. Pues ahora me reúno a veces con mis amigos de promoción del colegio, ajá, que varios tocamos. ¿De qué colegio? Del Markham. Ya. Y varios tocamos y hemos tocado juntos... En alguno, bueno, primero el grupo de colegio. Ajá. Y ahí está, por ejemplo, con Pedro Silva he tocado en no sé quién, no sé cuántos. Ajá, el baterista, Pedrito. Con Pipe Villarán. Ya. De los fucking sombreros, de G3. Y también nos hemos juntado. Con él hice mi primera banda. Y ahora nos estamos juntando, pero para tocar covers, cositas. Para jamonear, como quien dice. Jamonear, pero dentro de la promoción, o sea, del evento de la promoción. Este año creo que vamos a tocar en la kermés, llamada Gol. Y siempre con el bajo también tú. Siempre con el bajo, pero esta vez uno de mis amigos que antes tocaba el bajo, va a tocar el bajo y yo me voy a pasar a la segunda guitarra. Ah, ¿también toca segunda guitarra? Por supuesto. Ah, la mía. No, entonces soy un capo, un áspero, sí, algo me defiendo. Gonzalo Torres, quiero que busques ahora parapente. Parapente. Parapente, que justo me acabo de acordar de algo. Y eso nos va a dar una conversación que me va a parecer un poquito interesante, por no decir bastante. A ver. Parapente. Mira, cada uno de mi programa que antes tenía, que se llama Lista de Deseos. Ajá. Y pone ahí, ves justamente. ¿Quién? Caída del cielo deja 7 heridos. No. Maya, esto fue el parapente con motor. Maya. ¿Y quién pone eso? Mi productor, ya, de esa época. Y ahorita que tú dices esto de parapente, ¿es verdad que tú tuviste un accidente, un parapente? O sea, sí. O sea, sí. O sea, sí. ¿Se puede hablar de eso? Sí, sí. O sea, no puedes contar. Sí, mira, en realidad yo tenía 18 años, 19, no, 20 años creo que tenía, y pesaba 50 kilos. Ay, una cosa. Miércoles, he visto fotos tuyas. Sí, y un pata me dice, oye, vamos a ver cómo se tiran del parapente. Y antes se tiraban, no el de Miraflores, sino de Magdalena. Ya. Al costado de la Pera del Amor, ajá, hay un parque que se llama el Parque Gandhi. Claro. Ahí era donde originalmente se lanzaban en parapente. Porque incluso ahí se volaban avioncitos también, que yo también tenía claro, mis aeroplanos, claro. Yo volaba ahí. Ese es un recuerdo a la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina, que podemos hablar de Y yo estaba chequeando ahí, y en eso se acerca un patita y me dice, oye, ¿tú cuánto pesas? Me dice. Yo peso 50, 51. Ah, maña, tú eres tirifilo, bien. ¿Quieres tirarte en parapente? Tengo mi parapente tándem, ¿no? De a dos, de a para tirarnos. Pata que me ha acompañado. Ah, maña, ese pata es el máster de toda la... O sea, lo conocía, se supone. Yo no lo conocía, lo conocía mi pata. Oye, este pata es el máster de toda la... Entonces, agarra y dice, ya, mira, me pone la cuestión... Ahora el tándem, uno va adelante y el otro pata atrás. Aquí me puso al revés. O sea, yo atrás. Para conocer, claro, el que conoce supuestamente va atrás. Y tú, el que no sabe al que están llevando, sí, va adelante. Sí, pues, ¿no? No, a mí me puso atrás y él adelante. Ya. Ya, uno no sé cómo. Entonces me explicó, mira, a la hora que se infle esta vaina, corres
Corremos los dos y le digo, te digo, levanta las piernas, pin. Entonces, le hicimos la vaina, pega, levanta las piernas, frum. Y salí, pucha, el acantilado hacia el aire, pucha, libre. El vacío. Y la vaina comenzó a bajar así, decía, claro, esta vaina, claro, como yo nunca había visto, claro, esta vaina baja un poquito, pero no por el peso, baja un poquito y después se estabiliza, pues no, se estabiliza. Pero la vaina seguía bajando. Pues. En picada. No, pero no tan picada. Era como, así como flotando. Como flotando, pero bajando, 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 bajando. Y en un momento que Pata me dice, ¡ey! ¡Levanta las piernas! ¡Levanta las piernas! ¡Levanta las piernas! Y los cables de alta tensión los he visto así. ¡No jodas! Así. ¡Ponte fuerte! ¡Ponte fuerte! ¡Me dice, ponte fuerte! Y después, y toda esa vaina, ¿tú te acuerdas que en una época era un terral? Sí, claro. Un terral con basura, con piedra, con desmonte, claro. Pues sí, desmonte, sí. Puro desmonte. Así, así se hizo la Costa Verde, a la vuelta de la esquina, con desmonte. Entonces, iba bajando, bajando, hasta que ¡ponte fuerte! ¡Pum! Escucha, nube de tierra enorme, el Pata encima mío, y yo no podía ni moverme porque me dolía todo el... Claro, las piernas. Sí, y me acuerdo voltear a mirar arriba y un montón de gente en el acantilado. Se sacaron la mula, se murieron. Y hemos caído así. Y yo me acuerdo haber visto latas de atún abiertas, así, cortes aquí. No jodas. Sí, ¿y qué había pasado? ¿Qué había pasado? El Pata es la primera vez que probaba su tándem. Por eso te había preguntado si es que pesaba mucho. Sí, pero yo era el conejillo de Indias. Ni siquiera se había lanzado con un muñeco, con una bolsa de 50 kilos, claro. No sé, mañas, sino con una bolsa de 50 kilos de verdad, humana. Y así comenzó el parapente. Así es. A la vuelta de la esquina. Pero me la... ¿Has podido más dar? Sí, bueno. Pero terminaste mal, terminaste en la clínica. No, no, no. Fueron rasguños, nada. Terminé con los rasguños, sabía que... Que ponerme tétanos y bueno. Pero sí, fuerte la caída, fue fuerte, claro. La caída. Fue fuertaza la caída, el Pata de encima cayó encima mío, ¡pa! O sea, él dijo, uy, no, todo tranquilo, dijo él, menos mal la cosa. Sí, mucha madre, me salvé yo, por lo menos me salvé yo, dijo. Pero ahí lo han podido demandar al Pata, ¿no? No, era no sé, pues, 1980, hermano. Claro. Igual, no había poder judicial. No, fue bueno, igual la misma huevada. ¿No? Hoy no, que... Bueno, pero tú para los deportes siempre has tenido un poquito de mala suerte, ¿no? Por no decir bastante. Yo me acuerdo... ¿De qué te estás acordando? Cuando estábamos haciendo la obra de teatro Perfectos Desconocidos. Ya. Y anda maquinando para que recuerdes. Ya. Oye, no sé si íbamos a suspender una función... O tú muy profesional. No, deporte. Tú, claro. No suspendí ni una. No, o tú demasiado profesional, llegaste. Me voy a morar un poquito porque he tenido un pequeño percance. Y yo con el ojo negro, el corte acá, rojo. Te había sacado la miércoles en el scooter. En el scooter, sí, sí. Un huequito, ¿ya? Así, un huequito. Yo me entregué a la velocidad, al vértigo de la velocidad. Me entregué... por las calles y un huequito, ¡pum! Y salí volando. Y lo último que me acuerdo es ver un árbol aquí al frente y yo, ¡pum! De ahí no me acuerdo más. Claro, porque te quedaste privado. Me quedé privado y después me acuerdo sirenas de serenazgo levantándome y metiéndome en un taxi. Miércoles. Y me fue a la clínica, decía así. ¿Y eso fue en la noche? Eso fue en la noche. No, después de la obra, habrá sido un día previo a la obra. No ha sido un día, fue como uno, y estábamos como en unas pequeñas, en la para de... Ah, tienes razón, era estos ensayos con público, creo que era. No, ya era... Sí hubo función. Sí, no, pero era en la para de lunes, martes, que no teníamos, era... Ah, ya, claro. Era dos días después, regresábamos al teatro, una cosa así. O sea, que teníamos creo que jueves, viernes, a domingo. Y esto había sido domingo, sino el lunes, martes y miércoles para. Claro, es que cómo incorpora ahora este moretón al personaje. Sí, ¿sabes cómo fue? Felizmente fue a este lado de acá. Ah, porque tú tenías tu peinadito. Y tenía mi peinadito así y lo había y escondido. Lo más. O sea, lo escondía así. Bueno, no está largo, pero... Lo escondía así. Sí, pues claro, no, el público acá. Ah, sí, claro, yo me acuerdo que no sé cuándo, ¿no? Sí, una pobrecito. La que más sufrió, creo que una de las que más fue Katia Condos, ¿no? Sí. Que bueno, pues sí, era... Mucho cariño. Sí, encima yo ya, antes de esa vaina estaba chancado. Ya me ya era un ¿cómo es? Jamón queso de chancho. Claro. Pero igualito tú eres negado para los deportes y para esas cosas. Sí, pero tampoco... Me defiendo un poquito ahora. Alucina que de chibolo era más malo, ahora soy menos malo.
Ahora soy menos malo. Pero ahora, después de este accidente no has vuelto a subirte ni aún, en el caso del scooter, no, ya no más. El scooter no, no más. ¿Y el parapente? Pero sí me querí, sí me querí. Por ahí le he echado el ojo. ¿Al scooter o al parapente? Al scooter. ¿Y al parapente? También. No, pero el parapente sí me llegaba a subir. Sí. Pero por el programa La Vuelta de la Esquina. Ya. Estaba en mi contrato. Tienes que subirte al parapente. Que hecho, sea paso, es una de las etapas que creo yo a ti te ha gustado muchísimo. Sí. ¿Qué pasa? A ver, sí. Pon esquina ahí en el WhatsApp. ¿Esquina? Uy, esquina. No, eso va a salir un montón, pues. Claro, no, mientras no sea cinco esquinas. No, no, no. A ver. Uno nunca sabe. Esquina. A ver. Primero que hay un chat que es este. Ah, acá le esté. Yo estoqueando a alguien. ¿Qué haces en el edificio de la esquina de mi casa? Estoqueando a un pata que lo... Salgo y veo un pata en el edificio que yo no sabía ni que vivía ni... ¿Qué haces en el edificio de la esquina de mi casa? Y el pata... Mirando por ahí. Y me vacila a ver, güey, ¿qué? ¿Dónde estás? Mira, pero ahorita, por ejemplo, con el tema de la red, porque eso está muy activo ahorita, ¿te has metido también algo? Sí, bueno, tengo mis redes, Instagram, Facebook. Ajá. Básicamente. Sí, pero estás generando tienes tu podcast también. Mm. ¿Qué tal? Bacán, el podcast con Daniel Marquina. Pues, sí, claro. Sí. Con el guapo de la radio. Claro que sí, los dos guapos, pues, ¿no? Sí. Yo siempre. Escúchame, ahorita que me hablas de Daniel Marquina, recuerdo también... que esto nuevamente refuerza lo que dije hace un momento, que es una persona sensible, leal, que un día regresas al teatro, veo cabizbajo, dice, ¿qué pasa, Gonzalo? Meditabundo, ¿qué pasa, Gonzalo Torres? No, lo que pasa es que ya la radio, después de no sé cuántos años, me dijeron que ya acabó. Fue. Así es, pues. Y fue una patada, te vi, así que lo único que hice fue, todo bien, Gonzalo. Gracias por tu abrazo, amigo. Y lo sentiste mi abrazo, yo también sentí que lo recibiste. Sí, bueno, 15 años no son moco de pavo, pues. Entonces, claro. 15 años de haber estado en una chamba que yo amaba, en realidad, a ir, despertarme, todo el mundo decía, oye, ¿qué tú, a qué hora es tu programa? A las 6 de la mañana. Yo no iría nunca. Pero a mí me encantaba, sobre todo hacer ese programa, cagarme de risa, claro, con Daniel y salir a las 9 de la mañana con una sonrisa, o sea, es todo, pues. Y tú me acuerdas, claro, porque yo me acuerdo alguna vez haber estado de boleto, chivolo, a 6 de la mañana y tú ya, o sea, yo regresando y tú ya en la radio, Sí, haciendo programa. Que te llame, sí, a mí, yo no sé cómo hacía, de verdad. No, sí, hay mucha gente que hacía, por ejemplo, en un momento lo llamaron a Giovanni Sixia para conducir en la competencia. Ajá. También se no aguantó ni tres meses. O sea, no puedo ese horario, no puedo. Claro. Yo, chambeo, también trató de levantar, trabajar en un horario de 7 de la mañana. O sea, había que levantarse por lo menos a las 5 y claro, media, porque la distancia era larga. Bien, bien difícil, ¿ah? ¿Eh? Bueno, para mí, yo me acostumbré y siempre digo que me salvó del alcoholismo. Claro, pues si no el día anterior estaría... No, tenía que ser responsable. Entonces claro, me acostaba como mamá a las 10 de la noche. Claro. Con mi tecito. Mi limón. Entonces al día 7 estaba fresco como una lechuga. Escucha, es inevitable cuando te escucho hablar así no pensar en el curita. Claro, pues. Cuando uno hace hace clown y saca un personajito con su clown, de alguna manera saca cosas de uno, muchas cosas de uno, ¿no es cierto? O a veces tus miedos los exteriorizas y construyes tu propio clown. Este curita mañoso, por no decir arrechón, o sea, ¿qué tanto tiene...? De ti, pues, ¿no? De Gonzalo Torres. Ven, siéntate acá. Siéntate acá, y te cuento. Siéntate acá, ven. ¿O era una forma de reclamar a la sociedad? No, bueno, pero evidentemente es parte también de uno esta... Hay algunas cosas... O sea, no soy mañosón ni libidinoso como... Claro. Si uno va exagerando ciertas cosas, pero... Claro. Yo me había quedado con la época de los 15 años, que estás con las revistitas prohibidas que en la no. Entonces, yo de los 15 años agarraba y me compraba esas revistitas que salían. El kiosquero te sacaba de abajo. ¿Cómo se llamaba esta revista? Te sacaba de abajo. Era todo blanco y negro. Había una que era chiquita. Había una revista. Varias. Habían varias. Es Z, había una revista Z. O si no, ya esperaba, pues tú te leías, creo, la que era la última página. Pues, o la, no, gente, la última. Gente, la última. No, Careta, tienes razón. Era Careta, sí, pero la última. Sí, tienes la razón. Última página, ¿no? No, sí, y también habían centrales de las vedettes, de los 90, de los 80, también había un montón de...
Entonces, Gonzalete se ha formado en base a las, a los efluvios adolescentes de Gonzalo Torres. Así es. Exactamente. ¿Y extrañas ese personaje? Ay, ay, pensé que se extrañaba a las vedettes. No. No lo extraño en el sentido, porque siento que está ahí generalmente, claro. O sea, es parte mío. Y Gonzalete sale en diferentes momentos. Es más, mucha gente me dice, oye, cuando actúas te sale un poquito de Gonzalete. Eres es tú, obvio, claro, pues. Es, el clown es el personaje, uno de los personajes más honestos y que hablan con la verdad de la persona que está haciendo de clown. Ah, y entonces tiene que haber algo de uno mismo más que en el ejercicio de la actuación, por ejemplo. Ajá. Y así es, ¿no? O sea, y no lo puedo extrañar porque lo llevo conmigo, ¿no? Claro, qué bonito. No le extraño, pero que está siempre conmigo. Así pero es. Estás de profesor tú también. También estoy enseñando clown, algo que me gusta mucho. La docencia. Sí. Enseño clown más llevado un poco, porque antes me gustaba formar futuros clowns. Ajá. Pero he visto que el clown también te enseña mucho sin tú querer ser clown en el sentido de llevar eso a ese término, sino que te enseña mucho de quién eres. Ajá. Y te puede ayudar mucho a conocerte, te puede ayudar mucho simplemente hasta relajarte. Claro. Y es un clown un poco más abierto para que experimentes qué cosa puedes obtener del clown para tu vida. ¿Y tú crees que ahora, por ejemplo, el humor ha cambiado? Porque para mí el humor siempre es humor. Pero hay distintas ramas, si quieres llamarlo así, o gente que hace humor de manera distinta, valga la redundancia, ¿no? Pero los códigos han cambiado, yo creo que en realidad sí, y han cambiado también a través del tiempo, ¿no? Claro. Por ejemplo, en los años 20 o 10, o inclusive en el siglo XIX, se hacía humor alguien haciendo blackface, claro. Es decir, pintándose la cara de negro e imitando a una persona afroamericana. Claro. Y en realidad esas cosas hoy serían... Entonces el humor va cambiando de acuerdo al contexto del tiempo, el espacio-tiempo histórico en el que es. Pero ¿tú crees que igualito ahora hay como que mucha sensibilidad, demasiada hipersensibilidad con respecto a lo que la gente puede decir o hacer? Yo creo que todos estamos mucho más atentos a qué no decir, a qué cuidarse, pero por la reacción de la gente, por cuando de repente uno no está haciendo algo malo necesariamente, ¿no? Sí, yo creo que en realidad... Y eso, perdóname, pero eso te corta el humor, te corta la vida para hacer humor. Sí, igual siempre hay que ser cuidadosos cuando uno hace... Porque es una responsabilidad, sí. En verdad, porque sí creo que hay ciertas cosas en el humor que pueden hacerlo abusivo también, en algún sentido. Pero sí creo que también hay, lo que dices tú, hay una hipersensibilidad. Y generalmente, yo siempre pienso que el humor tienes que verlo dentro del contexto. O sea, si nos reímos juntos, pero no nos reímos de claro. algo. Nos reímos juntos. Pero ya, pero ahí tienes que estar pensando en reírte junto con quien está acá a tu costado, pero con quien está, en este caso, detrás de la pantalla también. Por supuesto. Es bien difícil a veces eso, ¿no? Sí, pero hay gente que sí maneja... ese tipo de humor, en realidad. Creo que también es un péndulo en el sentido de la sensibilidad. Hay hipersensibilidad, sí. Y después regresa sí. A un punto medio, digamos. Tú sabes, una vez conversaba con un amigo, con Chato, y creo que era, que me dijo que había hablado con Julia en un momento, Natter, y le preguntaba por qué Pataclón terminó en un momento. Porque iba bien, o sea, el rate y todo funcionaba muy bien. Corrígeme si me equivoco. No sé cómo habrá sido la dinámica dentro de ustedes, si se habrían cansado o no, pero en ese momento también salieron, por ejemplo, los cómicos ambulantes, que venían con un humor distinto. Entonces, competir con los cómicos ambulantes, porque ya la gente estaba consumiendo otro tipo de humor, era un poco difícil y no querían llegar a eso porque ella manejaba junto con ustedes un humor opuesto, no sé si llamarlo así, o distinto. Diferente. Diferente, ¿no? ¿Fue así o no? Mucha gente piensa que, igual, esa dinámica que teníamos había ya a partir de exposición, de que estábamos ahí en la televisión después de 2 años, esta dinámica entre todos se había deteriorado como una familia, en cualquier familia. Pero yo creo que si nos ofrecían, o sea, la gente piensa que eso destruyó el programa. Ajá. Pero básicamente el canal no nos renovó el contrato. Eso fue. Ajá. Porque si nos hubieran renovado y hubiéramos hablado... Hubieran encontrado la fórmula. Hubiéramos encontrado otra forma de seguir, ajá. Yo creo. Pero creo que el pretexto fue, ya no nos renovamos. Ah, ya, entonces tampoco... Ya, pues ya.
Claro. Tampoco una lucha por no, pero ¿cómo hacemos? No, ¿cómo poder de alguna forma continuar? Uh-huh. Entonces, todo el mundo encontró el pretexto. Ya, de acá se acabó, nos vemos, chao, chao. Hasta aquí nomás. Pero igual el clown nunca ha sido lo único que tú has hecho. No. Yo te conocí a ti, creo, antes cuando... Bueno, ya hacías pataclown, pero tú has estado muy, muy metido siempre en el marketing, en la publicidad. En publicidad. Y mucho tiempo. Claro, claro. He visto, yo he visto tus castings de publicidad. Claro. Claro que sí, que salías sin polo. Con tu pelito. Mostrando el potito. Sí. He visto tu casting para Agua San Luis. Ah, claro. Sí. En la época que salía Jalato. Sí, sí, sí. En la catarata de Aguachillaco. Exactamente, sí. No, pero yo me acuerdo una vez, yo me di cuenta que me gustaba la edición. Ahora todo el mundo edita también, el celular es mucho más sencillo. Cuando yo te pedí que me apoyaras haciendo un reel. ¿Verdad? Porque... Tú hacías tus textos de magia, hacías tus videos de magia. Creo que hacía eso, sí, también. En el camerino. No, claro, eso lo editaba yo, no, pero... Que tú me... Yo te pedí a ti que me ayudaras cuando yo era más chibolo. ¿Verdad? Porque tú eres mucho mayor que yo, ¿no? Entonces ¡ay! ¡Mucho no! No, mentira. Gonzalo estaba con la justa llegando a los 50 y eso, ¿no? No, y fui, me acuerdo, a tu casa y tú me ayudaste, no sé quién me puso en contacto contigo, pero decía, él edita, él hace ediciones. No me dedico al 100%, pero sé editar y me ayudaste a editar un... Sí, un reel tuyo. Claro, sí. Sí, ¿verdad? Me acabo de acordar eso. Que lo tienes todavía y lo ves de vez en cuando para sentirte bien. Sí, exactamente. No, sí. No me estoy recordando que nunca cobré ese trabajo. Es verdad. No, bueno, cambiamos de tema entonces. Hablando de personas nobles, ajá, ¿no? Para tirarme la parte. Claro. ¿Tienes mi carrito o no me tienes mi carrito? ¿Qué carrito? Uy. Tu regalo de santo. Ah, el que tú me regalaste. Claro. Por supuesto que tengo tu carrito. Ahí está. ¿Verdad? Tú me lo llevaste. Camerino. Ayer. Primer día de camerino, santo de ese. ¿Verdad? Tu regalo, Sergio. Feliz día, claro. El único de todo el elenco. Por eso acá te tengo siempre. Por eso. Una persona noble. Noble. De corazón. Sí. Así es. Yo he tenido dentro de lo esa pasa nobleza. Felizmente nunca encontró lo que había bajo el carrito. Búscalo, ahora que vas a... Escucha, que te quiero preguntar... Otra, el dadito va a preguntar algo sobre... Para engalanarte más todavía. Me engalana. Te engalano. Mira. No, lo que pasa es que yo... Insisto, porque me parece una persona noble, de buen corazón. Y hemos tenido conversaciones en algún momento, por ejemplo, de relaciones. O sea, tú estás casado, felizmente casado, yo también. Y hablamos, sí, pues las relaciones son así. O sea, y creo que empatamos en muchas cosas. Que el estar con una persona, un matrimonio, es un chambón. Es un chambón. Chamba. Es estar regando, construyendo, pensando, trabajando de manera conjunta, ¿no? Porque la gente a veces piensa que es muy sencillo y no es así. Sí, no, y hablábamos también, porque además todo viene porque la obra hablaba de parejas también. Claro. Entonces siempre cuando uno está en una obra así, surgen estos temas. Pero además conozco a tu esposa, ustedes hacen una pareja bacán, ajá, sobre todo porque... Ella vive en La Molina y tú vives en San Isidro. Claro. O sea, eso es la clave. Esa es la clave. Esa es la clave. Yo siempre digo sí también. Por eso yo tengo un cuarto en el segundo piso y mi mujer en el tercero. Claro. Es la clave. Pero edificio distinto, además. Sí, edificio distinto. Qué pero bonito. Sí nos vemos. ¿Qué tal? ¿Vienes a almorzar? No, es que para mí mi esposa fue como un cable a tierra también, ¿eh? Sí. Nunca he sido yo un joyón ni nada de estas cosas, pero lo vi en una entrevista que te hicieron también esto de la moneda, ¿no? Mm. Cada quien tiene una cara de la moneda y entre los dos se apoyan, ¿no? Y sí, nunca nadie ha dicho que está una relación, nada, todo es ay. No, pues. El fin, ¿sabes qué? El fin de una relación es, ya, qué lindo, y el fin es el matrimonio, el casamiento, la ceremonia, y ahí se cumplió todo lo que... No, ahí empieza ahí otra comienza. Ahí comienza. Claro. Ahí comienza toma y daca, los compromisos, llegamos acá, cosas desde las más comunes, como el baño, por ejemplo, sí, típico, hasta, claro, hasta cosas más complicadas como el dinero. Exacto. Y si tienes hijos, también la forma de criar a los hijos, cómo educas a los hijos, todas esas cosas. Y a veces, yo digo, si tienen problemas, en verdad, o sea, yo no tengo vergüenza en decir que en algún momento hemos hecho terapia de pareja. Sí, claro, sí, y todos, ¿ah? Y esa es la circunstancia. Nadie dice que va a ser facilísimo. Y si de verdad quieres a esa persona que en algún momento, con la que en un momento te casaste y por alguna razón, por lo menos haces esfuerzo. Si después ya no pasa nada, bueno, no pasa nada. Pero ese es un trabajo en pareja, justamente, ¿no? Es un compromiso, es de a dos. Me encanta la musiquita que nos ponen ahí. Este Vincenzo. Dios mío, es como... Se me eriza la por piel, favor, Dios mío. Que ingrese.
No. Decir, por favor. ¡Qué lindo! Qué ¡mi esposa! No. Después de 5 años. Salí. ¡Achalo! ¿Cómo estás? Cada cosa que vas aceptando ahí es una llave menos, por si acaso, para poder llevar la motito, ¿eh? Ya, ah, caray. Si puedes buscar la palabra mejor amigo. ¿Mejor amigo? Mejor amigo. Mejor amigo. ¿Tú crees en la, los mejores amigos o...? No, pues, en el, puse mejir amigo. Mejor amigo. No, no hay. No hay. ¿Qué no, es no amistad hay entonces para ti? Este... No, no, solamente amigos nomás. Ah, ¿qué dice? Mira. Ay, a ver. Alguien me pregunta, ¿de qué signo eres? Tauro. Y él me dice, maña, mis mejores amigos también son Tauro. Y ahí lo... ¿Y ahí quedó? No, sí, ahí lo dejé. Ya. ¿Y un mejores amigos? No. ¿Y cómo miércoles es un Tauro? Yo no tengo la menor idea cómo son los... Yo tampoco signos. No tengo... Yo, no. No, yo, no, yo sé que soy Tauro, pero yo la verdad que no... Yo no sigo el... O sea, el horóscopo sé, pero no soy así fanático. Ah, porque el Tauro es así. O sea, ¿cuánto se junta con Géminis y no sé claro cuánto? Es... A veces leo, Tauro, ¿qué dice tal? Ah, sí, puede ser, ¿no? Puede ser. Conchi, si tuviéramos que hablar, por ejemplo, en tu vida, un minuto que haya cambiado algo en tu vida haya cambiado, que tú hayas sentido que ha sido ¡fua! Así radical, ¿cuál sería ese minuto? O ese momento, ese segundo. Bueno, de hecho, cuando se murió mi padre. Ajá. O sea, mi papá se murió en un accidente de tránsito hace más de 20 años. Yo tenía mucho más, casi 30 años, en verdad. Y... Yo se murió en un accidente de tránsito así de repente, ¿ah? ¿Eh? O sea, una cosa repentina. Yo tenía 20, no. Yo tenía 27. ¿Y tu papá? Mi papá tenía 56, ajá, una cosa así, más o menos. Y yo me había ido al cine. Ese me había ido al cine con Mus, la voy a dejar a su casa y estaba su mamá en la puerta. Cosa rara, ¿no? No te vayas, no te vayas todavía. Regresa Mus al carro, que es mi esposa, y me dice, vamos a tu casa, que tu papá ha tenido un accidente. Y ahí yo regreso a mi casa y me estaba esperando mi hermano. Y ahí ya entendí todo. Oh, su madre. O sea, no había que decirme absolutamente nada. Uh-huh. Y habían varios carros, etcétera. Y ahí entendí todo. Ese fue el minuto en que, de verdad, cambió de alguna forma mi vida, pero... ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? En el sentido de que me dejó un amor grande por lo que había sido mi padre y cómo nos había criado a todos nosotros y entender que ese es un legado que también debo honrar en mi vida. Uh-huh. O sea, lo solidario que fue, lo... gran esposo, gran padre para mí, y ese es algo que yo siento que todas esas cosas me acompañan de alguna, de alguna forma, ¿no? Y lo aplicas con tu familia, además. Y bueno, y de hecho, ese momento es una pena enorme, ¿no? Y te va a cambiar la vida, porque yo hubiese querido que, por ejemplo, que esté en mi matrimonio. Claro. Que esté en el que haya visto a su nieto. O sea, todas esas cosas duelen. Claro. Pero siento que están al que está ahí, ¿no? Uh-huh. O sea, y lo bonito es que me acompañó, no me vio, por ejemplo, debutar como clown. Ah, ¿no? No, pero yo sabía, él sabía que yo iba a debutar porque fue justo antes de mí. Justo antes de del primer Pataclown. Espectáculo, Pataclown. Mus lo conoció, Mus le ayudó para darle ideas para la escenografía de Pataclown. O sea, mi padre también estaba involucrado. O sea, siento que, que me dio la patadita, ey, ¿sabes qué? La venia. La venia, me voy, chao. Miércoles, ¿ah? ¿Eh? Su madre. Claro, esta cosa de todas maneras y de esa forma además... Esto te marca, pero qué bonito lo que has dicho, ¿no? Que de alguna manera se queda como un legado, ¿no? Y todo lo que has aprendido de tu viejo, ahora lo apliques también con tu familia, con tu hijo, con Mus. Las personas que están y que han estado en nuestras vidas siempre nos dejan algo, o por lo menos deberíamos nosotros conocer qué cosa es eso. Uh-huh. Así que, nada, me voy hoy para que te quedes viendo qué cosa es lo que yo te he dado en esta...
Gonchi, ¿cómo pasas tú de la música al clown o del clown a la música? Cuando yo entro a trabajar en publicidad en Walter Thompson. Walter Thompson, claro. Una agencia que ya no existe. Pero muy importante en esa época, me llama Raúl Romero. Ajá. Para entrar a no sé quién. Ajá. Entonces estaba haciendo publicidad, haciendo música. Después de Raúl Romero estuve en la Liga. Entonces había un momento en el que yo iba a la agencia de publicidad, trabajo de 9 a 5, en realidad no es de 9 a 5, es de 9 a... Claro, sí, era recontra esclavizante, pero hay días en que tenía que hacer mi chamba de publicidad, de ahí ensayar con Pataclown. Ajá. O tener taller, y de ahí ir a tocar. Miércoles. O sea, era, pucha, un multitasking espantoso. Pero eso es lo que tiene realmente... Hoy ya no podría hacer esa vaina, porque ya el cuerpo no me da. Claro, pero es muy de un artista eso, ¿no? O sea, no sé si está bien decirlo o no, pero... O sea, yo la siempre... gente que le gusta el arte, construir, crear, siempre está metido en mil cosas también, ¿no? Yo siempre he explorado un montón de diferentes cosas, ¿no? La música la he dejado por ahí. Me he quedado con el tema de la actuación, de la conducción... Pero la historia es lo que te gusta mucho también. Me gusta también, ¿no? Y estoy, de alguna manera, sigo vinculado. Voy a tener una segunda temporada de este trabajo que hice con el comercio y su archivo. Ajá. Hice unas cosas para redes. Voy a tener una segunda temporada de eso, que yo la estoy curando, digamos, en el sentido de seleccionar, de escribir los guiones. Y es un trabajo que me fascina enormemente. Pero tú escribías tus guiones, sí. Si lo podemos llamar así, de la vuelta de la esquina. Los últimos años los escribí todo. La primera época no la hacía porque ya me parecía demasiado, pero en algún momento los guiones no me satisfacían porque yo siempre me involucro. Ajá. Y quería que la voz que estuviese ahí sea una voz propia mía. Claro. Quería escribirlo como... yo quisiera decir las cosas. Ajá. Y cómo quisiera, además, llevar la narrativa. Ajá. Entonces terminé haciendo el guión yo. Tenía, evidentemente, también un... gente que te ayudaba. Un historiador. Uh-huh. Que me daba los recursos para poder escribirlo. Pero, y yo le hacía las preguntas, etc. Eso, gracias con el vals. Gonzalo Torres. Bien, esta primera parte... Viene gracias a... No, tienes 3 llavecitas, ¿ah? No. 3 llaves menos. Ah, 3 llaves menos. Porque son ya. 20 llaves. Quiere decir que tienes 3 llaves menos, 17 opciones para una de esas, hasta el momento, pueda encender la moto. Ya. Así que vamos a develar cuáles serían esas llavecitas. Vamos con la primera llave, que retiramos la primera llavecita. Ahí estaba una. Ella es la única que sabe dónde está la llave correcta. Segunda llave y la tercera llave. Si el reggaetón... fuera poesía. ¡Qué buena! Prepárate. Perdón, el retón es poesía. Muchas gracias por acompañarnos en este segmento, que ustedes ya lo conocen. Tengo el agrado de tener a mi diestra un poeta, juglar, declamador, aclamador, poetizo, enfermizo, aquí a la vuelta de la esquina. Gonzalo, el día de hoy declamaremos gracias al señor Benito Antonio Martínez Ocasio, más conocido como Bad Bunny, bim bom bim bom bom, intérprete de la canción Me Porto Bonito. Llevaremos esto al poema. Exactamente. Adelante. Lo haremos en dúo. En dúo. Décimas. De Bad Bunny. Para que todo el mundo vea lo rica que tú estás, contigo tengo que apretar. Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito. Si tú me lo pides, yo me porto bonito. ¡Wow! ¡Dios mío! Hermoso. ¡Dios mío! Hermoso. Hermoso. Vengan, dioses del Olimpo. Vengan. Tú no eres bebecita. Tú eres bebesota, friquitona, más se te nota. Les gustan los tríos, ah, cuando está en la nota, do re mi. Si el novio no sirve, de una, jua, lo bota. Oh, lindo, ¿no? Mami, sube algo,
dame contenido. Ese culo sube lo más seguido. Me paseo jangueando a ver si coincido y por fin doy contigo. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Y me dejas... No me deja más que imitarte un poco. Ninguna como tú a mí me ha complacido. ¿Tú crees que a todas siempre les digo lo mismo? No. Quieres chingar, pero no quieres nada fijo. Vamos con el siguiente. En esta ocasión son dos autores muy conocidos por ustedes. Raúl Alejandro Ocasio Ruiz y Emmanuel Gasmey Santiago, más conocidos como Raúl Alejandro y Anuel AA, intérprete de la canción El Reloj. Así es, Raúl Alejandro y Anuel AA, ¿no? Así es, doble. Así. Baby, me gustaría comerte el día completo. Todo lo que yo haría si el reloj no diera más tiempo. Y como el otro es español, yo lo voy a hacer también en español. Convertimos el hotel en un putero. 24 horas no dan para lo que quiero. Babi, si tú fueras la muerte, yo me muero. La noche grita seso. 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 Claro, y Babi, que es baby. Claro. Seso, no es, ¿qué es sexo? Es claro, seso. Es eso. Es eso. Es eso. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que ha tenido? No es frontear, es aguantar cuando yo te lo meta. Operada de la teta, el miedo lo dejamos en la gaveta. El abdomen es de atleta. Te lo juro que ese culo es de otro planeta. Qué lindo texto. Mi lengua por tu piel. Me gusta tenerte de espalda. Tú no puedes mentirme, no, yo sé que a mí tú me amas. Tú me debes algo. Y lo sabes. Lo sabes. No dejemos que esta noche se acabe. Ah, pósate aquí, pósate aquí. Guarda celosamente el secreto. Qué maravilla, vamos con qué rico es el seso. Oh, qué rico. Autoría Raúl Alejandro Ocasio Ruiz, una vez más. Dios mío. Conocido como Raúl Alejandro, intérprete del poema ese. Pero... Esta vez me toca a mí frontear. Por favor. Te tengo reservado el hotel, pero con esas ganas no vamos a llegar. Somos dos desesperados, por eso nos tuvimos que parquear. Atrás nos espera el asiento. Tú eres una aventura cuando te desnudas. Oh. ¡Qué inteligente! Oh, Dios mío, ni Arjona. Donde siempre terminamos sin ropa, no te conformas con un beso en la boca. Según tú dices, yo soy el que te provoca, pero me buscas, aunque sabes que tengo a otra. Uy, acá viene la parte nostálgica, con mucho. Dice. La primera vez que perreamos, no pudimos evitarlo y nos besamos. Que el momento no acabara, nos dejamos. En vano no fue, la toqué como un piano. ¡Muy bien! Con todo y pedal, con todo y pedal. ¿Qué me dice usted? Que la quiero volver a ver y volvería a besar. Yo te paso a buscar. ¡Qué tal rima profunda! ¡Qué rima y el que se la rima! Uy, casi se parte esto. Vamos con A. Esta es de una poeta femenina. Femenina, por favor, preséntala. Carolina Giraldo Navarro escribe esta oda que es Gatúbela. Gatúbela, ¿no? ¿Qué año habrá sido esto? Esto debe ser hace... Un mes y medio. Dos semanas, creo. Dos semanas. Sí. Estaba loca por casarte, hacértelo rico yo. Ojalá pueda quedarte, porque aquí me quedo yo. No. Hora y media fue. Hora y media. Yo no ando con nadie, pero me tienen velada. Yo estoy elevada, me siento Gatúbela. ¿Ves la cinéfora? La cinéfora. Sí. Esto es una foto porque yo no estoy pintada. Y es huerfanito, necesita una mamá. ¿Quién será? ¿Ven? Una mamá. Claro, ¿ven ese huerfanito? ¿Quién es el huerfanito? El que no tiene la mamá, pues. Claro. Es el huerfanito. ¿Ves? Claro. Esas son las metáforas. Metáforas. ¡Ay, qué rico!
Cuando me pone el panty de ladito. Ay, qué rico. Ese besito, dámelo abajito. Muy complicado de llegar, es en los sí, muy complicado. ¡Ay, bendito! En cuatro, yo te pongo rapidito. Bendito, no me comas tan rico, papacito. Pero acá se nota muy, muy bien, en realidad, ese rol de, en verdad, poner a hombres y mujeres en el mismo, el ¿no? nivel. Porque ella le dice a él que en cuatro yo te pongo rapidito, al hombre, ¿no? A él. Claro, y acá entonces parece que cambia el sentido, ¿no? Son roles. Son los roles en las relaciones, que son importantes, además. Sí, sí, no, me parece muy bien que al hombre lo ponga en cuatro. Muy bien. ¿No? Vamos con la última. José Alvarado Sorino Balvin y Taquilla Altagracia Peralta, más conocido como J Balvin y Toquilla. Claro. Intérprete del poema Lindo Poema. Claro. Lindo Poema. Claro que sí, claro que sí. Además, de amor a los animales. De amor a los animales, porque el poema tiene como título, lleva por título Perra. Así es. Hermoso. Yo soy una perra en calor. Estoy buscando un perro para quedarnos pegado. ¡Ey! Eres una perra en calor. Y estás buscando un perro para quedarte pegado. Lindo. Pero lo reitera, Dios no quiere mío. Que quede claro eso. Quiere que quede claro. Claro. Es un amor que no puede despegarse. No, pues. Es profundo. Está hablando de un amor verdadero, y real. Profundo, totalmente. Y que viene con con unas puntitas que después no se puede salir. Claro. Como espuelas. Sí. Sí. Que le duele. Cuando, por eso se queda, hay que echarle un balde de agua. Balde de agua fría. Sí. Y oye, se le. No. Cuidado. Hablando de animales, de este perro anda sin bozal. No me puse la vacuna, esta noche estoy animal. Con rabia, parcero, fue que la salpiqué. Bajamos trucho de Colombia para RD. Dios mío. La salpicó. ¡Aso! Loco callado, no ando ladrando. Una mala en calor es lo que yo ando buscando. Te pongo en cuatro patas, tú eres perra, no eres gata. No. Sé que eres guagua. Lindo, Jerry McFly, ¿eh? Sí. Lindo. Y dala. Ya, dale, al final. Estoy en celo, estoy en calor. Yo me abro en cuatro patas, métanme un ventilador. Vamos para Colombia, capé hablones de sabores. Para cuando te arrebate la leche, salga de colores. ¡Dios mío! Boricua, lindo ejercicio. Señores, lindo ejercicio. Condiciones de los poemas que he leído. Bueno, escuchamos tus palabras. Yo creo que bueno, la poesía moderna, en verdad, mucha gente no la entenderá. No. Mucha gente no la entenderá, pero acá hay mucha metáfora. Hay amor a los animales, hay conversión de roles, sí. ¿No? Y las analogías que se aplican. Hay mucha analogía, mucha gitanjáfora. Sí, gitanjáfora. Sí. A mí lo que me gusta es... Sinécdoques. Sí, y a pincheles. Ah, también. Las pincheles son las que le dan justo ese pincelazo final, ¿no? Y hay mucho colorido, hay mucho deseo. Totalmente, y lo ves en la metáfora, porque es más meta que sáfora. Sí, yo también creo lo mismo, pero a mí me ha gustado mucho de estos poetas modernos, la verdad. Sí. Yo creo que podrían tener más éxito si les ponen música. Sí, si lo llevaran a la música creo que podría ser un upgrade. Sí, porque esto nadie lo lee. No. ¿Cuántas llavecitas? ¿Qué? Dos llavecitas. No, mira, yo le sacaría tres llaves. Quítale tres llaves, trae una. Ahí está. Dos, la conclusión vale una llave más, obviamente. Y tres llavecitas. Ahora sí, estamos listos para un jueguito más. ¿Es verdad o mentira? Muy bien. Descubra la mentira. Vamos a ver qué tan bueno eres mintiendo o no. No sé si hay que preocuparse cuando alguien miente bien o no. Ajá, yo creo que sí. Sí, ¿no? Bueno, vamos a ver qué tan leal eres o no. Cuán importante es la verdad también. Eso es verdad. Voy sacando. De acá no veo nada, tú me tendrás que decir... Las características de ese objeto
podrás blufear si quieres. Y yo veré pues si es que me estás diciendo la verdad o me estás mintiendo. Esta la vas a sacar al toque. Ajá. Los diseñadores tienen estos muñequitos. Ajá. Que son moldeables, ¿no? Así que se moldean. Ya, claro. ¿No es cierto? Sí. Estos modelos. Ya. Esos muñequitos de... De maderita. De maderita. Ajá. Moldeables. Ya. Ya. Pero solamente es la mano. Ah. Solamente es la mano. Y está pintada totalmente, ¿ya? De un color verde comisaría. ¿Verde comisaría? Sí, totalmente. Y yo no sé por qué vi el color verde en tus ojos. Cuando dijiste, entonces, podrías estar diciéndome la verdad. O sea, visto el color ese, sí, refleja algo. Sí, o sea, no es que se refleje como un espejo, sino eres tan transparente. ¡Oh, Dios mío! Tus ojos, a través de tus ojos veo tu alma. Pásame el edicto de San Isidro para ponernos nuestros nombres y dirección. Yo creo que me estás diciendo la verdad. La verdad, ¿estás seguro? Sí. Estoy confiando en mi instinto. Es, ya, ¿sí? Yo sé, ¿sí? Porque te puedes haber mandado con un florazo, pero lo has hecho muy bien y me has convencido. Pero estoy confiando solamente en eso de sentir el color verde. Cuando dijiste verde, que estabas viendo el verde. De repente es un verde de otro objeto, pero de repente solamente es el color verde. Más no el objeto como tal. No lo sé. O sea, una mano que... Voy a corregir. Voy de esas articuladas como de... No, creo que hayan conseguido una mano esas articuladas. Porque eso es... No, aunque, no sé si acá abajo... O sea, hay sitios de... Ah, por acá alrededor hay lugares de... Puede haber. Oye, me mantendré firme entonces. ¿Te mantendrás firme? Diciendo que me has dicho la verdad. Bueno. ¡Exacto! ¡Oh! Muy bien. A ver, Gonzalo Torres. Me toca a mí. Ya. Ah. A ver. Oh. Ok. Muy bien. Mira. Ya. Yeah. Esto que tengo al frente mío. Ya. Yeah. Si fuera real, o sea, es real porque lo estoy viendo acá, pero me lo podría comer. Ahorita no, porque es de plástico. Correcto. Es un sándwich. Un sándwich. ¿No? Ya. Yeah. Que, pero claro, tiene... La hamburguesa, ¿no? O sea, es un pan de hamburguesa. Ya, yeah, ya. Yeah. Sus granitos, todo esto, así su ajonjolí. Yeah. Con lechuga. Ya. Yeah. Funge. Sí. De loncherita, ¿no? Como una loncherita. Ya. Yeah. En forma de hamburguesa, donde guardas... Es una loncherita en forma de hamburguesa. Sí, como un termito, como un termo. Como un termo. Solo que no creo que caliente mucho esto. O... No, no caliente. Y tiene su cucharita, su tenedor, todos sus implementos. Como para que un niño lo lleve al colegio. A mis hijas les gustaría, creo, llevar esto al colegio. O sea, sí. Entonces, es una hamburguesa, es una... Un tapercito. Ya. Yeah. Un tapercito en forma de hamburguesa. Un tupper en forma de hamburguesa. De sándwich de hamburguesa, ¿no? De sándwich de hamburguesa, pero que es hecho de plástico. Se sí. abre. Se abre. Se abre y ahí metes tus... Ahí metes y tiene una cucharita. Una cucharita. ¿Real o eso es parte de la...? No, o sea... Del adorno. Del adorno. O sea, para... Ah, no es para... una cucharita que se pueda usar, utilizar. No, sí, para... se podría utilizar. Sí. Se podría utilizar. Pero creo que... Muy pequeña, ¿no? No sé, no, pues es para niños. Podría... Eso es muy, muy malo en este... Pero yo creo... Tú has estado dando unas explicaciones, mira, te has equivocado en alguna cosita. Es José, esto es para calentar... Esto no sé si es un tupper. Yo la verdad que... O sea, no sé. Pero podría ser. Podría ser porque tú no sabes describir las cosas. Entonces puede ser que seas tan inútil que esté diciendo la verdad. Claro. Entonces... ¡Madre! ¡Por una llave! Por una llave. O me podría estar haciendo el recontra inútil. No, te sale tan bien. No eres buena. No estás tan buen actor. Tan buen actor no eres. Yo todo contigo, ¿no? Entonces, ¿estoy diciendo la verdad o no? Yo te digo que esta vez estás diciendo la mentira. Estoy mintiendo. Sí. Me has dicho mentiroso. Mentiroso. ¿Por una llave? Por una llave. Por una llave. Sí, señor. No! No!
Siguiente objeto. Ya. A ver. Esto es una vincha. Una vincha. Una vincha. Ya. Que tiene. Que tiene. Este. Plumas. Ya. Es una vincha que tiene plumas paradas. Mira. Negras y blancas. Te voy a cortar ahorita mismo. ¿Por qué? Porque estoy seguro que me... ¿Sabes por qué? Voy a chuntar lenguán. ¿Por qué? No voy a dejarse continuar con la... Esto siento... Desde ya te voy a decir que me estás diciendo la verdad. Desde ya te voy a decir que me estás diciendo la verdad. Y si es así, te voy a dar mi explicación, pero en un segundo. Uy, Dios mío, me está psicoanalizando el maldito. Desde ya. Es una vincha que tiene plumas, sí, negras y blancas. O sea, alguna tribu podría ser. Podría ser de una, de una, de una tribu, pero yo la verdad que no lo veo como una tribu. Ajá. Yo lo veo como algo de disfraz. Como un disfraz. Disfracería, que venden en las tiendas de disfraces. Disfracería. En la disfracería. Ajá. Las tiendas de disfraces. Yeah. Entonces, es eso, simplemente una cosa mal hecha. Sí. Como mal hecha, así. Como la explicación que yo di hace un momento. Sí. Ya. Que es una vincha con estas, con estos aparatos y con estas plumas. Bien, entonces, si es verdad o mentira, la vincha. Para no perder el tiempo, Gonzalo, sí, Torres, yo te digo que es verdad. ¿Es verdad? ¿Estás seguro? Segurísimo. Pero dime por qué. No, muéstrame primero y ahí te doy la explicación, si no, no te la doy. Bueno, por primera vez en este juego, por primera vez, maldita sea, te odio. ¿Qué pasó? ¿Cómo la chuntó? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque uno tiene que, como actor, tiene que estar atento a todo, Gonzalo Torres. ¿Y entonces no qué? Solo la vista, todos los sentidos y mis oídos estuvieron atentos a la música de Vincenzo. Y la música de Vincenzo fue medio de tribu, pero... ¿Me equivoco o no me equivoco? Y eso me llevó a pensar que estaba... Dijiste vincha y plumas. Y lo relacioné con eso. ¡Chamare! Me toca. Lo que tengo en mis manos... ¿Quieres que te dé el color primero o no sé, lo, tú, a ver, dime el color. Pues esos colores bien patrios. Ya, ¿no? Rojo, o sea, y blanco. Rojo y blanco. Sí. Pero el color no te va a marcar lo que es. No. No, no va a descifrar lo que es, pero sí, ya, decirte para qué sirve esto. Estás pensando, ya. Sirve para lavar la ropa o para fregarse, ¿no? Para los platos también. Es como una especie, una escobilla. Ahí está, es una escobilla. Sí. ¿Verdad o mentira? Así es sencillo. Así es sencillo. Una escobilla. Una escobilla que tiene los pelitos para abajo, tienes una asita para agarrar. Sí. ¿No? Y esa, y limpias. Así, y limpias. Le echas el ácido. Claro, y claro, y tienes la escobilla y es. ¿De qué color es el mango? Todo es rojo. Todo y es los rojo. Pelitos son rojo y blanco, bien patrio. ¿Así? Así. O sea, hay un producto que es como para fregar, así, la, sí, que es las escobillitas. ¿Qué más? Acá dice. Escobilla. Producto peruano. Hecho en el Perú. La, nunca, ¡por una llave! Nunca he visto una escobilla que tenga los pelos rojos, blancos y rojos. No, no tiene rojo, blanco y rojo. Solamente rojo y blanco. ¿Rojo y blanco? Sí. ¿Está mezclados? No. ¿Está separado por un lado rojo y otro lado blanco? Es rojo y en la puntita es blanco, así. Y con unos ¿cuántos tiene más o menos? Sí, solamente el borde así. Y dice, escobilla. Por eso me di cuenta que era una escobilla. ¡Mientes! ¡Luna Chávez! ¡Mientes! ¡Ay, verdad! ¡Gonzalo Torres! ¡Ni una! ¡Ni una! Y vamos con una última. Quiero que te des una llave al menos, Gonzalo Torres. Piensa en Halloween. ¿Pienso en Halloween? Sí, Halloween. ¿Ya? ¿Ya? Esto es el típico, la típica vaina. La típica vaina. El recipiente que, es que llevan los niños de paseo para pedir dulces. Ah, esas calabacitas naranjas. Las calabacitas naranjas. Ajá. Totalmente. Ya. Tú lo has dicho.
Es la calabacita. Con el asa negrita. Con el asa negrita, exactamente. Ajá. El huequito para llenar ahí los, ¿no? Los caramelos. Ya. Yeah. Tiene tres stickers. Tengo cuatro stickers. ¿Cuatro stickers? Tiene no, cuatro stickers. Cuatro stickers. Cuatro. Uno. ¿Una brujita? No. Tiene un ojo, otro ojo, su nariz. Y la boca. Y la boca. El sticker. Pero déjame darle la vuelta para ver qué más hay. ¡Ah, no! Tiene cinco stickers. Tiene cinco stickers. Cinco stickers. Sí, porque atrás está, viene donde... El producto. El producto, no viene, le pones este, no, si dice... ¿Y qué dice en el sticker? No lo comas. Ah, ya, ya, ya. ¿Qué dice en el sticker? Claro, no lo comas. O sea, voy a... ¿Me permites leerlo? Sí, lo voy a leer, ¿no? Sí. ¿Qué cosa es lo que dice? No, perdón, tiene seis stickers. Seis stickers. Tiene seis stickers, sí. Tiene seis stickers. ¿Cuál quieres que lea? ¿El de arriba o el de abajo? El de abajo. El de abajo. El de abajo... El de abajo... tiene numeritos, simplemente, ¿no? Como una, el código. Como una fecha de vencimiento, una cosa así, ¿no? O sea, este es todo como, no sé, pero vence el 2024. Ah, o sea, todavía serviría para este Halloween. Sí, serviría. Serviría, perfectamente serviría. Ya. O sea... Ya estás mintiendo. ¡No! Y te iba a decir que estás diciendo la verdad, pero dije no. No, no, porque de hecho ya no iba a continuar. Sí, verdad, verdad, verdad. Y la última mentira para cambiar. No, claro, pues. No. Hija, tu verdad hasta el final. Hasta el final. Hasta el final. Ya, tengo la última entonces. Rapidito. Bueno, ya que hablamos de los colores hace un ratito mencionados, ¿no? Generalmente por la calabacita. Esto también es de ese color. Anaranjado. En el extremo superior o inferior, dependiendo cómo lo coloques, tiene un tallito. Cortado. Es una verdura. Es una verdura de plástico. Hace un momento te hablé de un sándwich, ¿te acuerdas que era de plástico? Sí. Pero ya. Esto también, si fuera real, me lo podría también comer. Pero no es, pues es de plástico, es un adorno. Es un ¿Para adorno. ¿Para qué? Es un adorno, ¿no? Es un adorno. No de tiene una, ningún uso. Una, no tiene un, más que el adornar. Más que adornar. Adornar. ¿Dónde podrías ponerlo? Yo creo que lo podrías poner en la cocina. Junto con otros parecidos, pero... Okay, ¿es un apio? ¿Qué es, no, es una... ¿cuándo he visto un apio naranja? Ah, perdón, pensé que este, es un una tallo. Zanahoria. Ah, una zanahoria, perdón. Pequeña, pequeña. Pero puede ir tranquilamente acompañado de un apio, de una de esos que pones en un plato. ¿De qué material está hecho? Debe ser plástico. Debe ser un plástico... Sí, sí, porque lo estoy hundiendo con los dedos. Plástico. Se hunde. Plástico duro, ¿eh? Ah, no, no tan duro. Pensé que era más duro como los típicos. Como los típicos estos... No, que están en realmente en una fuente. ¿Tiene alguna inscripción? ¿Una inscripción? No, no dice nada. No dice solamente nada. El adorno. O naranja. Sea, pero como es para. ¿Se usa echado o lo pones parado? No, no dudo que se quede parado esto porque es una zanahoria. O sea, tiene que ser. Echadita, acostada otra verdura para adornar. Entonces, ¿es verdad o es mentira? Es verdad. Gonzalo Torres, vamos a retirar las dos llaves entonces. A ver, va una llave. Y segunda llave. Uy, pero quedan un juego, pucha madre. Pero uno nunca sabe si han ganado así la moto, ¿eh? Así que Gonzalo Torres, un jueguito más. Perfecto. Ya, yeah. A ver si te llevas más llaves. Perfecto. Vamos a jugar. Muy bien, Gonzalo Torres, este es el último juego por dos llaves. El juego se llama... ¿Cómo se llama? Un sol de harina. ¿En qué consiste esto, mi querido Gonzalo Torres? Cada uno tiene un cuchillito. Lo que tenemos que hacer es, empiezas tú, retirar la mayor cantidad de harina que puedas. Primero tú, después yo, así sucesivamente. Al que se le caiga la moneda, pierde. Eso quiere decir que si yo pierdo, tú tienes dos llaves. Uh-huh. Si tú pierdes, te vas sin llave y solamente con las que has ganado que en ahí. Este momento. Ya. Menos posibilidades para tener tu motito. Así que, te doy el premio de honor, tú comienzas. Entonces, a ver, pero vamos a probar cómo va la cosa. Voy a hacer poquito porque quiero probar cómo está es. Bien, está bien. Cómo se mueve la cosa. ¿Tienes buena mano así cocinando o no? Cocinando sí, pero no tengo. Chico, tú cocinas rico, pues. Pero ¿no? Tengo mano de jeropa, o sea que se. Ah, está cagado entonces. Sí. Mano de jeropa. Ahí está. Ya está. Bien. Me toca. Ah, sí, también soy medio. Sí, jeropa, ya vi. Medio jeropa. ¡Ajá!
¡Ah, qué bonito! Ahí está. Ya. Vamos a hacer un poquito más. A ver. Ya está. ¿Pero hay que preparar postres, estas cosas o no? No, postres no, porque no, porque prefiero comer la línea. Comida salada. No, no. El postre se requiere demasiada sí, precisión. Es verdad. Es verdad. ¿Cuál es tu plato preferido? Mi plato preferido. Para cocinar. Para cocinar. Ahí está. El osobuco con. ¡Oh, qué rico! Osobuco con cerveza negra. Y lo dejas almacenando un buen rato. Horas. Con su papardelle. Con su papardelle, exactamente, oh, al romero. Qué rico. Ah. Gonzalo, te vamos a ponernos un poquito más. ¡Allá! Vamos a hacer de acá. ¡Ah, ya! Yo me acuerdo de correr unas fiestas a las que iba hace tiempo. ¡Claro! En Pataclown. Ah, sí, sí. Buena, Renzo. Mentira. Mira, acá le estamos haciendo la chamba a todos los camarógrafos. Estamos ya separando las raciones para que después se van a vender acá. Sí. A ver. Oye, ahora estoy bien. ¿Y está? Uy, ahí, ahí. Uy, no, mejor ni golpear el platito, porque. Sí, no. Uy. Pero lo has hecho con temor, ¿eh? Gonzalo Torres, ¿no? No con temor, con precisión y sangre fría. Oye, pero acá está. A ver. Ajá, sin duda. Mira. Ahí está. Hoy no vos, te vino de rato. Perdón. ¿Y ese para ti? Solo para entendido. Solo para entendido. ¡Ay! ¡La cara, la cara! ¡La cara, la cara! ¡Esa! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Arrugaste! ¡Arrugaste! ¡Gonchi! ¡Arrugaste! ¿Cómo te gusta que te llamas? ¿Gonchi, Gonzalete o Gonzalo? Me da lo mismo, mi amor. Gracias, reina. ¡Uy! ¡Ponle en peligro! ¡Uy! ¡Miércoles! ¡Por dos llaves, Gonchi! Uy, aquí está medio. Este lado veo un poco. Endeble. Endeble. ¡Ey, carajo! ¡No! ¡Oh! ¡Uy, a dos manos! ¡Uy, ¡oh! ¡Ay, ay! Danger, Will Robinson. ¡Danger! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy, miércoles! Te pudiste. ¡Ah! Se fue hasta el extremo. Acá. ¡Oh! Ahora. ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Estoy siendo seguro! ¡No! ¿Qué? ¡Gonzalo! ¡Gonzalo Torres! ¿Qué cosa sacó? ¿Qué saqué? ¡No! ¡No, sí lo hizo! ¡No, sí sacó! Lo que pasa es que. ¿Qué? ¡Ah, ya ves! ¿A dónde? ¿A dónde lo vas a sacar? Acá. Y de ahí que vamos así bordeando lo que salga. Miércoles. Muy bien. Oye, pero la mano así, ¿ah? ¿Eh? Sí, te lo dije, pe. Sí, pero bien optimista, ¿no? Sí. A ver. ¡Se fue! ¡Boche! ¡Oh! ¡Uy, no! ¡Pucha! ¡Carajo! Ahora, esta acá. ¡Puta madre! ¡Justo la! ¡Uy, carajo! ¡Oh! ¡De abajito, de abajito! Puede ser de la mitad también, no importa. Tú puedes retirar así de la mitad. La cosa es retirar. O sea, tú quieres. Claro. La torre de Pisa es esa. Está medio tirado para. A ver. ¡Con tu llave, Renzo! ¡Gánale! ¡Tú me escuchas, tu madre! ¡Puta!
Doy llavecita, quería hacer el diagonal. El diagonal, el doy diagonal. Llave. Va una llave y la segunda llave. ¡Perfecto! Chao, bien, madre. Ahora sí vamos a elegir la llave. A ver ya. Si te sirve y enciende la moto. No, así que tráigame la llave para acá, por favor. Muy bien, Gonzalo Torres. 2, 4, 6, 8, 10. Cumpliste con 10 chulerías, quiere decir que tienes 10 llaves. Una de esas enciende la moto. Dentro de este sobre está el número de la llavecita. Yo no lo puedo abrir, no sé cuál es, como siempre lo digo, la única que sabe de esto es Fiorella Limo, la productora. Así que mi querido Gonzalo Torres, en base a cábalas, en base a gustos, en base a simplemente suerte, elige una llave. Ya pues, ¿qué vamos a hacer? Gonchi, haz esto. Mira así, voltea así de golpe. Ya vi. Y si te liga. La primera que me llamó. La primera que te llamó. Me dijo, Joselita. Yo no soy. Malo, te dijo. Malo, yo no soy. Perdón. ¿Qué puedes? Una chance entre. Una de 10. Ya. Una de 10. Bueno. Ajá. La llave número 17. Muy bien, Gonzalo. Ahí está. Vamos a ver si enciende o no la moto. Antes. Por mi hijo lisiado, por favor. ¿Qué más? ¿A quién le dedicas esto? ¿A quién le dedico esto? Sí, esta llave. Gonchi. A mí me dijo. Bueno, nada, de verdad quiero agradecerte por haber venido. Espero que la hayas pasado bien, que te hayas divertido. Conversar un poquito de manera chévere. Relajada y conocernos un poco más. No, gracias, gracias. Y creo que está chévere porque en verdad la idea es vacilar. Si tener estos programas concursos me parece espectacular. Soy fan de los programas concursos. Muchas gracias. Y si quieres mencionar algo, que has estrenado película, obra. Sí, vayan a ver El Año del Tigre, que todavía está en cartelera. Una buena película, se van a sorprender. Y también La Mentira. Ahora que hemos jugado en El Marzano. Sí. En El Marzano. En El Marzano estamos ahí miércoles a domingo, miércoles popular. Así que está perfecto para y él. Pronto con para tu él. Podcast ahí con Marquina. Con Marquina también estaremos. Muy pronto. Bien. Pronto. Gonzalo Torres, un placer estar acá contigo. Y vamos a la cochera para ver si es que enciende o no enciende la moto. Vamos. Muy bien, Gonzalo Torres, Gonchi Gonzalete. Te pido por favor que te sientes en la motito eléctrica. No es encenderla todavía. Ya. Tú tranquilo. Aquí va la llave. Dentro de esto va la llave. Lo que vas a hacer es introducirla, más no girarla. Todavía no quiero que la gire, solamente introduce la llave. ¿Ok? Sí. Ya. ¿Esa qué número era la llave que elegiste? La 9. La 17. 17. ¿Por algún motivo en especial elegiste esa llave? No, como quedó como solita, huerfanita, entonces me dio pena. Volteaste, miraste y esa era. ¡Hala! Ahí está, vamos. Coloca la llavecita, no la vayas a girar todavía. Ahí está. Dentro de este sobre está el número de la llave, yo tampoco lo he visto, así es que vamos a ver. Mucha suerte. Si se enciende la luz, quiere decir que ganaste porque es una moto eléctrica, así es que vamos a girar la llave a la cuenta de 3, 2, 1. La vas a regalar la moto, imagino, porque no quiero verte en moto. Tú que no, te caes en un scooter, imagínate en una moto. Es verdad. 3, 2, 1, va. ¡Oh! ¡Oh! ¡Se ganó la motito! ¡Oh! ¡Y se reventó! ¡Y se reventó! ¡Se ganó la! ¿Verdad? Escúchame. Y acá está, vamos a ver. 17, ahí está la motito. Oye, no. Estamos regalonazo. Felicitaciones, Gonzalo Torres. ¿Qué tal? Estoy emocionado. Nunca en mi vida me he ganado nada. Nunca en mi vida me he ganado nada. No, tranquilo, siempre hay una primera vez, Gonzalo. ¿Alguien que le quieras dedicar esto? Sí, a mi perro lisiado. Felita de prensa, prendela de nuevo. A ver. Ay, chucha. Ya. ¡Vamos!